que no han podido estar aquí, porque están ahora mismo aquí trabajando, y otros con las nuevas modificaciones que el año pasado interpuso la empresa ya, entran a las 5 de la mañana y como son trabajadores del tiempo parcial, pues a las 9 ya están fuera de su puesto de trabajo y viven en Madrid. Llegar a las 5 de la mañana aquí desde Nuevo Ministerio, desde Atocha o desde cualquier punto de Madrid es altamente complicado porque no hay transporte público. Y aparte de ello, ya no hablo de los trabajadores que viven en Leganés, como los hay, que se tienen que levantar a las 2 de la mañana para estar aquí a las 5 de la mañana. El año pasado, en uno de movilizaciones, consideramos que era innecesario esa modificación y esa entrada a las 5 de la mañana, y le propusimos a la dirección de Alcampo un turno de noche, pero realmente no se nos dio el turno de noche porque la miseria de 1 euro por día que puede generar venir a trabajar en un turno de noche ni siquiera la han querido dar. Por eso el turno de noche, que muchos trabajadores se hubieran apuntado voluntariamente, pueden unir la entrada y la salida con transporte público, cosa que a las 5 de la mañana no hay. Segundamente, estamos aquí por la liberalización de los horarios comerciales que el gobierno maltarife, lo voy a denominar así, para los trabajadores de comercio, y no solo para los de comercio, sino para la educación, sanidad y de otros ámbitos, está intentando llevar a cabo que la apertura de todos los centros comerciales y de todo el comercio las 24 horas del día, los 365 días del año. Cosa que solo pasa en esta comunidad de Madrid. Porque digo, por ejemplo, que en Euskadi abren 0 domingos y 0 festivos al año. Hay puestos de empleo más que aquí, porque la tasa de desempleo de Euskadi es más baja que la de la comunidad de Madrid. Cobran más salarios que nosotros y la gente puede hacer venir a comprar. Y los trabajadores de comercio perfectamente pueden conciliar su vida familiar, afectiva, amorosa o lo que quieran con su vida laboral. Esto de la Comunidad de Madrid solo me puede decir que es una explotación laboral. Además, estas medidas... Hola, Leticia. Estas medidas no van a generar ningún puesto de empleo aunque en el campo, el Carrefour, el Mercadona del día. Tengan una apertura de 365 días del año. No va a haber nuevas contrataciones, no van a contratar un turno de fin de semana, lo que van a hacer es como están haciendo actualmente con los 22 domingos y festivos que se abren en esta Comunidad de Madrid, es coger a los trabajadores ya existentes y alargarlos sus jornadas laborales a esos días, para después darlos un martes o un miércoles, no sé si su novio, su amante, su marido, su amigo, lo que sea, ese día pueden, por ejemplo, salir de copa. Pero un sábado sí que puede salir de copas. No me extraña que estén chapando hasta bares de copas, que también se quejan de que una cajera, si sale a las 10 de la noche, pues hay que ir a tomar una copa, por ejemplo, aquí al bar de Chapi. Porque normalmente, mientras sale Arkea, cuando llega a su casa, no creo que le queden ganas de ir a tomar una copa un sábado por la noche. Segundo, el tercer motivo de por qué estamos aquí es unir nuestras movilizaciones con la campaña que están llevando a cabo los sindicatos jóvenes de comisiones que tenemos aquí, que es contra la precariedad laboral. En estos centros comerciales y ayudados por el gobierno, que está subvencionando la contratación parcial por la de tiempo completo, solamente te dan ya de abajo de 4 horas a 500 o 600 euros. Eso es precariedad laboral y estos jóvenes del sindicato los que están denunciando, no solo aquí en Alcampo, sino en otros establecimientos comerciales y en otros tipos de empresas en este país. Antes de pasar la palabra al compañero del sindicato joven, y ya que la Junta Electoral nos ha prohibido hablar de política, esperamos que aquí había libertad de expresión, pero parece ser que en este país la democracia queda donde las leyes la indican. Quiero agradecer a la gente del sindicato joven que ha venido, a la gente de comisiones de otras empresas y de otros sitios que ha venido, como de metal, química o agroalimentaria, que están aquí, a la gente de la comarca, que también nos ha estado apoyando de comisiones, a la gente que ha venido de otros alcampos, de trabajadores de alcampos, que aquí hay de Moratalás y de Baguala, por ejemplo, y de Alcorcón, a la gente también de otros sitios como de Ofi, que están aquí con nosotros. También agradecer a la gente del colectivo social Iskra, que también está aquí enfrente con nosotros, a gente del 15M, que ha venido también a título individual y que está aquí, gente del PCP, de otros grupos políticos,
políticos, asociaciones que están aquí hoy con nosotros de Izquierda Unida y de PC. Y bueno, gracias a todos por venir y esta lucha no acaba aquí, continúa, porque nos queda un invierno más duro, muy duro, si ya va siendo duro, después del 20N, aunque lo siento, Junta Electoral Central, más duro va a ser. Bueno, la liberación de horarios que se propone desde la Comunidad de Madrid nos va a causar más problemas que otra cosa. Ya ha dejado demostrado donde se ha implantado que no crea más trabajo, todo lo contrario, reduce el trabajo. Al final no se contrata más gente, se alargan las jornadas y la conciliación de la vida familiar, como ya han dicho los compañeros, es imposible de realizar. No podemos permitir esto. Al final, esto al único que beneficia es a un grupo pequeño de empresarios que están haciendo con el monopolio del consumo y que no hay manera, están cargando comercio pequeño a comercio de proximidad, que es algo que no podemos permitir, porque estos centros comerciales están alejados de los centros urbanos y es algo que no beneficia a nadie. La liberación, o sea, la hora de entrada al campo de la Vega de las 5 de la mañana es algo criminal. Es la gente que viene de lejos, es posible que pueda llegar a su trabajo a tiempo, a no ser que tengas transporte propio, y es algo que no podemos permitir. Bueno, pues nada, muchas gracias. Compañeros, ya para ir acabando, deciros que si tenemos que volver aquí una y otra vez aquí a la puerta o tomar otras medidas, si tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue por ese camino de ir quitando derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras de esta Comunidad de Madrid y a los trabajadores especialmente de comercio, y si la empresa de Alcampo decide tomar medidas drásticas contra los intereses de los trabajadores de Alcampo o La Vega, también estaremos aquí en la puerta los días que nos faltan. Igual que la Comunidad de Madrid pretende dar apertura 365 días del año a estos centros comerciales, si tenemos que venir los 365 días del año a esta puerta, vendremos. Y si se portan bien, pues nos portaremos bien, según. Porque aquí el derecho, el trabajo no es algo que te lo den, es un derecho constitucional. Lo pone la Constitución, o sea que no, cuando contratan a un trabajador no nos están haciendo un favor, están cumpliendo con las leyes, que es lo que tienen que hacer los empresarios, contratar, no nos están haciendo ningún favor. Así que gracias a todos por venir, por estar aquí, y seguramente, desgraciadamente, no vamos a tener que volver a encontrar, no solo aquí, sino en otros ámbitos como en el ámbito de la educación, de la sanidad, que son salarios diferidos, que los pagamos con nuestras nóminas, y el que encima ahora quiere la Comunidad de Madrid que paguemos con el copago la asistencia médica, o que tengamos que llevar a nuestros hijos a una escuela privada y pagarlo, como siempre pasaba. Hace 75 años venían con fusiles, con la legión y con la cabra a tomar Madrid y a quitar los derechos sociales que la Constitución de la Segunda República nos había dado. Hoy no vienen con fusiles y con la cabra, por ahora, pero vienen en corbata, la pañonal, a quitarnos los derechos laborales. No lo dejemos, compañeros y compañeras, que nos los quiten, porque los derechos que actualmente tenemos son el legado de las generaciones anteriores, de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que los han conquistado con su sudor, con su sangre y con años de cárcel. Muchas gracias a todos por venir y que viva la lucha de las clases trabajadoras. ¡Viva! ¡Viva!